Hola Facu, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Si tengo el volumen bien. Vamos a aumentarlo un poquito. Ah, perfecto, perfecto, gracias. Bueno, hoy no voy a hacer algún tutorial de texturas ni nada de eso, sino que vamos a ver un poquito la evolución del cómic y también a empezar con esto de mirar qué está pasando. En el mundo de los cómics, hoy nos va a tocar Italia. O sea, voy a tratar de, de empezar por los, los lugares más tradicionales que conservan este. una manera de hacer el cómic que no se ha modificado en mucho tiempo. No es tan ágil como el, el cómic de Japón o el cómic de. o sea, el manga, ¿no? Eh, o, el, o el cómic de Estados Unidos que por un tema de renovación, competencia, innovación, eh, crean nueva forma de ser cómic y no es que crean, sino que admiten un montón de, de estilos y eso hace, está buenísimo porque hace diverso. Eso también lo hacían, más que nada yo vi eso en la revista Metarulán, donde te comprabas una revista donde había seis o ocho autores, ninguno dibujaba igual pero tampoco tenían el mismo estilo. Alguno era re artístico, otro era re cartoon, otro era re hiperrealista, otro era un estilo muy cercano al que lo vamos a ver, al, al prototipo del cómic franco-belga que empieza con Tintín, Tintín es belga el, el autor, este, pero después viene Asterix, al toque ahí, o... Este, y algunos cómics más que, que tenía un estilo propio que después mutó a algo más maduro y ahora lo vamos a ver. Eh, se une Cami y ahí explico una cosa más. Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bien. Bueno. Mira, estaba hablando con Facu de... Hoy vamos a ver corrientes, o sea, corrientes, quiero decir, corrientes de cómics, eh, cómo evolucionó el cómics eh, desde que empezó hasta, hasta ahora, en lo medida que podamos, porque no quiero ir muy rápido con eso y tampoco muy lento, o sea, quiero tener, mostrar lo que haya que mostrar y no mostrar siempre lo mismo. Y después empezar el tema de ver qué pasó en el mundo en los últimos 10, 14 años, 10, 15 años, eh, y, y to ir por país. Hoy tocaría. Italia, donde les voy a mostrar muchas autoras, porque cambió mucho en los últimos sí, 10 años, 15, diría yo. El mundo del cómic estaba dominado por los hombres. Eh, había muy pocas chicas que hacían cómics contadas con los dedos de una mano, ¿eh? en todo el mundo. Acá estaba Marta Barnes, que a veces filmaba, firmaba como si fuera hombre. Mirá cómo eran las cosas, ¿no? En otra época. En Francia había dos, Chantal Montelier y Clay este Estamos hablando de, la, de primeros tiempos, porque después acá vino Maitena y se conoció Maitena, que era humorista gráfica, y también fue algo muy esporádico, muy influenciado por estas dos que te digo, por tanto por Clay, más que nada, Claire Bridgeter, que Después estaba en Estados Unidos una que hace una saga de, de historias de elfos que se llama Elfquest que se llama Wendy Pini. Y en manga estaba, bueno, había autoras. Los japoneses, así todo, tenían un par de autoras. Yo ahora no recuerdo el nombre, pero sé que la de Sailor Moon es una autora, la de Candy Candy también. Este, y estamos hablando de mangas onda retro, onda ya vintage, onda que tienen, son de los primeros que se hicieron. ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver el tema de la evolución del de cómic, en el tema de las páginas de cómic. Porque uno tradicionalmente dice que es una página que ah, son unos cuadritos uno así seguido del otro y adentro hay unos personajes y le pongo unos globitos que hablan. Sí, en teoría o, o como definición la de las más simples. En realidad, hoy ya eso queda como para lo más básico de lo básico si uno hace cómics le pone muchas más cosas. Yo encontraba que los mangas los mangakas, esto vale también para los superhéroes, ¿eh? porque es, es exactamente lo mismo, cada dibujante dibujaba distinto o sea, no, no se aparecen iguales, para el que no sabe dibujo, los ve y ah, todos dibujan en la misma línea, incluso los de acá cuando había revistas acá que pensaban que los de Editorial Columba dibujaban todos igual y ninguno dibujaba igual este, y los mangakas, no te confundís no te confundís a Masamu Gurumada con Kentaro Miura, con Akira Toriyama, no te los confundís ni loco, ni loco, son diferentes, diferentes formas de, 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 de definir los rostros, de definir los fondos, de los gestos. Todos tienen un universo eh, similar, pero propio, personal. Acá voy. Entonces veo también los dibujos de Cami, los diseños, que a veces creo que me retorta en algo que ya vi, pero no. Tienen ciertas cosas que son muy personales, muy propias, y, y yo creo que esa es la dirección que hay que seguir. La aspiración es este que. Oh, hay, son distintas, o sea, lo voy a nombrar de nuevo, voy a decir de nuevo cómo es esto. Está el que se conforma con lo que hace, con el que le interesa para él, otros para la familia que tiene algunos elogios, otro que quisiera estar en los eventos o producir una revistita y hacerlo, hacerla con calidad, que se vea lindo, que se vea bien hecho. Y después están los que quieren vivir de esto, que quieren buscar trabajo en conseguirlo, entrar en el mercado, en vender sus dibujos, vender sus historias. Es un camino más largo, no lo voy a explicar hoy porque no es el tema. Pero es un camino arduo y largo, ese, ¿eh? y difícil, y donde vas a ir contra todo el, contra todo el mundo. Vas a, ahí sí, tenés que jugar de la y lo más potable, lo más efectivo por ahí es ir en busca de, esto, de estas publicaciones. O sea, ir a dónde a los lugares donde hay publicación. Yo conozco algunos que se van a Japón, pero bueno, como siempre digo, tenés que tener cultura japonesa, tenés que saber el, el idioma. Y tenés que tener la suerte de entrar en un estudio de mangakas. Pero también hay un, una limitación. Las visas de, de estadía no permiten estar a los inmigrantes más de tres meses, creo, en, en Japón. En Estados Unidos igual. Entonces, Estados Unidos por ahí podés trabajar a distancia, pero en Japón no sé si es así. Estás en el estudio con los demás. O sea, se pone difícil. Más que tenés que tener todo lo que dije antes, cultura, un conocimiento de cultura japonesa poder desenvolverte bien hablando japonés y aparte que ser buen dibujante porque ahí te estás midiendo con las grandes ligas. En Estados Unidos es lo mismo. O sea, eh, lo que tiene Estados Unidos es que eh, hay montones de, de editoriales. No son DC y Marvel nomás. Hay montones. Y no, no solo editoriales. Para los dibujantes hay estudios que se dedican a otras cosas. Como a diseño de personajes, a concept art, a, a fondos para videojuegos. Entonces, uno que más o menos conoce las técnicas, este, se puede, puede conseguir un trabajo sencillo, aprender dentro de, 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 de su trabajo y avanzar ahí. Este, y ganar bien, porque pagan en dólares y a comparación con los sueldos de acá son buenos, son mejores, son mucho mejores. Sí. Bueno, acá estamos viendo una página de Air Tracy. ¿Qué tiene? Todos los cuadritos iguales, un arte secuencial muy tradicional. Voy a bajar estas ventanitas. ¿Ven? Está bien hecho, obviamente. Se, se hacía bien el dibujo, más o menos. O sea, no más o menos en el sentido que es malo, sino que a, a época de hoy se exige otro tipo de dibujo. Este, bueno, ahí está plantado el fondo algunos acercamientos, hay cosas, pero toda la página son cuadritos exactamente iguales. Ya no se usa esto, se nota recontra retro, recontra vintage. Esto igual, ¿ven? ¿eh? Es el principio de la historia. también hasta esta escena no tiene diálogos. Cuenta solo con las imágenes. Este es el fantasma. Acá hay un poquito más de evolución. O sea, todos estos salían <coughs> en las páginas dominicales de los diarios. ¿eh? O sea, había como suplementos para chicos y algunas que eran páginas eh, finales, pero estos lo, eran los suplementitos que había en los diarios y, y tiraban estas cosas. Bueno, el dibujo bien, ¿eh? potable, entintado ahí. Se nota también muy vintage, muy, muy retro. Y a otro súper reto. Este nunca usaba globos de diálogo, el Foster, Harold Foster, del Príncipe Valiente. Simplemente hacía un dibujo bastante trabajado y abajo una leyenda. Y ahí a veces ponía los diálogos, qué decían. Eran, eran arte secuencial, pero de escenas bastante marcadas en, en, en diferencia de tiempo. ¿no? Ta, 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 le iba contando, es como una cruza entre libro ilustrado y, y cómic, todavía. Le faltaba para el cómic, pero ya aprendí algunas cosas. Ahí está toma ahí, vemos a, a la esposa del príncipe valiente, Aleta, mira para allá, ahora vemos que está al borde de, de unas cataratas, y acá te hace una visión panorámica. O sea, había una idea de cómo contar historias, pero estamos hablando en el principio de los cómics, ¿no? Año, este, bueno, ahí dice 47, pero esto es del año 37, creo que era cuando empezó, 38. Que es justo el año donde también empiezan los superhéroes. ¿eh? Venía de, de otra, hacer otras historias. Venía de estar muy Line art muy realista, muy hiperrealista, ¿no? Ahí vemos textura de agua, que ya lo habíamos visto. Bueno, más principios de no, no voy a aburrirlos con esto. Este, creo que es da Dark Family Shakaroe que ya es esa historieta argentina. Muy, muy influenciada por el cómic que venía de Estados Unidos. Entonces traían este, una idea similar. Lo que pasaba que, claro, por hacerlo eh, acá, ya agregaban cosas que no eran de de otros lados. Eh, y creaban una, un estilo propio, ¿no? De, de, de cómic. Bueno, acá está. Esta es una revista que se llamaba así Patrucito, porque era el, el Patrucito chiquitito, pero contra lo que uno pe podría pensar, era de aventuras. O sea, trae tra historietas, ahí se ve Sargento Trey, la uni, no una de guerra con una por reportada, está ahí, y la vendían ahí en Argentina, Uruguay, Paraguay, teniendo viendo los, los precios. Esta es una portada, ¿no? Esta revista, y acá tengo algunas internas, ¿no? Ahí está. Patrucito, bueno, esta es del año 71 yo no la llegué a ver y acá están las historietas como ven ni siquiera ponen los autores hablan de qué trata y ahí bueno está editorial de Dante Quintero ¿no? eso de no poner los autores pasa pasó muchísimo bueno, bueno. también diseños súper retro Los voy a pasar rápido, porque creo que tenemos un poco idea de cómo se hacían estos cómics. Hay que entender que en esa época no existía este, la televisión. Existía, pero no, no la tenían muchos si te, y era, no era nada que ver como ahora que estábamos las 24 horas. Ahí había un horario, al anuncio no había televisión, eran programas que eran más bien cosas teatrales, sí había. Radio, radio teatro, radio teatro, se, se decían aventuras por ahí, y muchos libros de cuentos, libritos, revistas de cuentos a full. Era el Netflix de esa época. esto Por eso tenían otra importancia y otra, otra cantidad de público. Bueno, lo voy a pasar. Suena un montón, pero... Bueno, y llego a este, ¿no? Que también... En ese momento fue como innovación de que hacer este tipo de personajes que después se copiaron mucho, el primero fue Superman, en el 38, y acá se agrega un circulito, una viñeta, onda circulito, y también darle la cama mover la cámara y ponerla acá abajo, ¿no? Hacer un, un contrapicado. Son pequeñas cositas que introducían los cómics. Y más, acá, bueno, acá hay líneas cinéticas que hasta yo pensaba equivocadamente que eran. Este, eh, creación de, de, los, de los manga y no, esto es 20 años del primer, antes del primer manga es esto. Y acá ya veo que hay líneas cinéticas agregadas para los movimientos de Superman. Claro que los japoneses perfeccionaron un montón de cosas. Bueno, ahí está Aquaman también. Lo puse, como podría poner, Batman y todo. Lo que veo en Aquaman, que también ya empiezan las viñetas en el diseño de página cortadas, ¿ven? Sí. Como que esta no, no tiene la disposición cuadrada, ¿se, ¿se acuerdan como vimos en, en Dick Tracy? O sea, y que el texto ocupa un montón, un montón de texto ahí para contar cosas, ¿no? Después esto del texto van a ver que con el tiempo se va a ir reduciendo un montón. ahí tenemos una página, de cuatrocito, que es bastante más cartoon, ¿no? Una cosa más caricaturesca, muy influenciada por los dibujos animados, ¿no? Y por este... Otro, histori eh, otro personaje que era Popeye. Hay una pelea de quién es primero, porque también había otro parecido que era Obelix y, y Asterix. Este, pero lo cierto es que no era que se, se copiaban entre ellos, sino que era, todos estaban influenciados por los primeros, las primeras películas de Disney y tomaban de esa fuente. Por eso uno puede creer que sean más o menos parecidos. Bueno, acá empiezan a, a cambiar un poquito las cosas. También hay cómics para adultos. Y para adultos me refiero a temas de, para mayores de 18 años, como romances, política, guerra, eh, policiales. ¿no? no era todo eh, de un tono infantil y más ligero. Bueno, este es un personaje de la revista Antiojito también de García Serré, que se llama Pipío, que era raro, miren los, los, los caballitos, parecen perros, incluso este que va con un caballito con el, que es de juguete con el palito, era muy psicodélico para mí. Ahí están los pollitos, muy raro. Y el protagonista es creo un es un pollito, no sé qué es. Se llama Pipío. pipío ¿no? Ah, y, y tiene este caballo que tiene... Un hombre Ovidio, se llama Ovidio. Bueno, esto es todo revintage Son cosas ahí, dicen Fito. Está bueno en el diseño. Acá viene otra otra variante más, este tipo, como Brescia, así, eh, trabajaban con pincel directamente. Es Hugo Pratt, con Oester Hale en los guiones. Y la historia de la guerra, de guerra, pero del lado humanista de la guerra. Esta es de, de un refugiado alemán. Y una chica francesa que es de, del ejército enemigo, que al que con, él habla con esta chica, o sea, porque en realidad después te vas enterando de que en, él piensa más que nada en la hija que no, que no puede ver porque está en Alemania. Y después enter, nos enteramos que no está en Alemania, que la hija falleció y por eso tiene este, una conversación con esta chica que le recuerda: es una nena de chiquita, de 10 años, creo. Que después los partisanos franceses la usan para emboscarlo. Bueno, acá ya vemos lo grande el manga, ¿no? Esto es uno de los primeros mangas. Yo ahora no recuerdo cómo se llama, no sé si es este, eh, Robot 009 o alguna cosa así. Este, que miren, ya tiene esto de los gutter inclinados, así, ya tiene como un diseño de página bastante moderno. Para, para aquella época. Y un personaje que se superpone a las viñetas aquí adelante. Bueno, este, recién hablaba de Pratt, y este es Brescia. Brescia, que es como una especie de pintor que se dedicó a hacer la historieta, y este es muy zarpado, ¿no? O sea, ya es uno de los más destacados, los más, tuvo más premios que todo, porque le daba realismo a las escenas. Miren lo que es este. Eh, preso ahí, ya la cara me, me asusta. ¿eh? Y acá el trabajo de, del reflejo en, en el lente ¿no? tenía cosas así que Frank Miller le sacó bastante para hacer Sin City. Después, después ya vamos a ver Sin City. Conocía mucho de composición y también creaba escenas importantes. Acá, como todos estos presos llegando ahí, los blancos y negros que usaba y efectos raros, así como esto borroneados así. Bueno, ese es de Mor Cinder, de Alberto Brescia, ¿eh? porque hay varios Brescia. Después está el hijo, la hija. Bueno, ¿qué pasaba en Estados Unidos? En la misma época. Estamos todos más o menos en la misma época. Ese es Spider-Man ahí, supongo que este es de Steve Dicto, que está ahí con el doctor Ock. Se daban licencias en esa época para hacer este, los, los dibujos. Ven, que acá no tiene fondo. Está bien que el traje fue todo un éxito, el traje de, de, de Spider-Man. Y también bastante texto. ¿no? Acá tampoco tiene fondo cuando están peleando. Van a ver que eso se modificó mucho. Bueno, este también. Acá es Argentina, de nuevo. Robin Wood, que fue un guionista muy prolífico. Y Lucho Olivera, el dibujante Lucho Olivera. Hay un splash page para un, para un inicio de, de historieta. Bastante, con muy, muy buen fondo, buena perspectiva, bien los personajes, este, un tratado raro del entintado. El color se lo ponían después. Eh, cosas que pasaron acá, bueno, y, y, y quedaron en, en, en el olvido, porque ustedes seguro ni saben quién es esto, y esto se produjo acá. Este, había mucho estudio de la figura humana y de el arte secuencial también. Quedó en el tiempo, ¿no? Esto es de los años 60, por ahí, 70. Habrá durado hasta los años 80, 90. Y desapareció. Encima, muy loco, ¿no? Hacer una, ni por delante, la historia de uno que es sumerio en la edad antigua, creo que nadie la hizo. Ni, ni películas hay de eso, ni de esa época. Van a los egipcios y ahí se quedan. En Estados Unidos estaban con esto, con los Cuatro Fantásticos, también, ¿no? Jack Kirby y el planeta Silver Surf. Y los primeros efectitos, ¿eh? Así de despacio. De estaban en la búsqueda, lo que yo veo que eh, todos estos dibujantes estaban en, en la búsqueda de cuál era la mejor forma de hacer cómics. Después esto cambió mucho. Bueno, este también es de acá. Ese creo que es Lito Fernández. Lo voy a pasar porque es un poco más de lo, de lo mismo. Si bien es un dibujante diferente. Diseño con, con globitos, ¿ven? Pero la, los cuadritos son más o menos simétricos todos. Y a seguir así para no, no ser repetitivo. Ahí está también. Lucho Olivera, pero con otra historieta que se llama Gilgamesh. Se jugaba bastante el Lucho Olivera, ¿eh? con el, un hatching, las sombras. Una perspectiva de arquitecturas raras, texturas raras acá, esto, iluminaciones bastante rebuscadas. Era como que se soltaba y, y, y empezaba a crear cosas que no se hacían comúnmente en historieta. ¿no? Acá también, eh, viñetas sin marcos. Muchas cosas se innovaban acá y después, bueno, también se, se hicieron afuera. Pero no tenían la misma difusión lo de acá que lo de afuera bueno acá interesante también cosa de efecto, no está a Daredevil cruzando una avenida están todos tocando bocinas, saben que él es ciego y seguía por el sonido, así que con todas las bocinas ahí lo tienen bastante loco y, y queda ahí extasiado, pobre más cómic de acá de Argentina bueno es lo mismo, la, la idea no es de, si es de Argentina o no, sino que el diseño de, de página es este, lo mismo, acá está como decía, de las mujeres que, que dibujaban en, en Argentina, esta, esta es Marta Barnes, Barnes. Ahí está. Dibujos de Marta Barnes. Una mujer en esa época que se animaba a hacer historietas. Bueno, acá empieza a cambiar un poco la cosa porque le dan a los personajes mucho más movilidad. Fíjense cómo corre este. Toda la postura, ¿no? Incluso acá también, teniendo la, la lanza, la postura, todo girado, el torso. Este es Barry Winsor Smith, haciendo Conan, el primer Conan. Acá también. Ya empiezan a ver también el tema de planos, segundos planos. Este, más composición, ¿no? Armado así, como una uya ya los otros personajes. También más oriente, este ya lo vimos, ¿no? A Bernie Briston, la cosa del pantano. Todo esto son cosas bien innovadoras. Miren cómo se le ocurrió hacer un edificio todo inclinado. En vez de hacerlo parado, no le put, Corrió la cámara plano holandés ahí para crear tensión. Bueno, vamos a pasar a Bernie Briston. Este es Conan, pero dibujado por John Buscema. Hizo un Conan más musculoso, más grandote. Y esa es la historia con esta guerrera, que es Belit. que fue uno de los primeros romances de Conan, que es el más significativo. Fíjense acá también: página de inicio, bastante texto, muy buena composición, ¿no? Acá hacer el tronco del árbol y, y, y el personaje este, también cruzado ahí. Ahí dice. Guionista Roy Thomas, John Buscema dibujo, dibujo. ¿Y por qué dice Ernie Chan? Porque Ernie Chan lo intinta, es el intintador. Mira, ya la línea del horizonte, bastante buena la imagen. Bueno, también hay que agregar el tema de los guiones, ¿no? Y acá está cuando la matan a esta pirata a Belit, que ahí la encuentra Conan, que la han colgado y hacen los oficios fúnebres, ¿no? De Belit ahí. Que era personaje historieta que muere, ¿no? Muere este, y no, no estaban acostumbrados a esto. Acá tenemos a, a Ergué con Tintín, ¿no? el cómic europeo. Más simple, pero no por eso menos calidad. Y mucho line art y mucha complejidad. Fíjense los fondos. Los fondos ahí. Y el manejo de. Si tengo que poner muchos cuadritos, que esto lo van a hacer los europeos en full, los pongo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 panels, 13 viñetas en una sola página. Pero funciona. O sea, a veces a, a otras personas no, no, no les resulta. No les da tiempo para dibujar. Quieren dibujar personajes más desarrollados, más grandes. Y acá seguimos con Francia, ¿no? Este es Asterix. También, fíjense eh, el tema textura en, y el cambio de colores para dar de, distintos planos a, a, el, a los árboles atrás, a la vegetación atrás. Y acá pasan estos caballos en el primer plano. A ver si tenemos algo mejor de Asterix. No. De ahí pasó también de francés al otro estilo francés, que es eh, Jean Giraud que obvio es hiperrealista, es otra cosa. No hiperrealista, porque tiene bastante cómic, pero mucho más realista que lo que vimos en Asterix. Y mucha textura, ¿eh? mucha textura para todo. Con entintado. ¿no? Y también la idea de contar con, con expresiones diferentes, no exageradas como la de los cómics de superhéroes, sino un poquito más normales y hacer panorámicas con muchísimos personajes encima. Ya vamos a ver después qué esto. Shang-Chiro no lo perdió nunca. Y ubicar la cámara en lugares insólitos, ¿no? Como ahí, casi en las patas de, del caballo. Acá muerto es... Está... Era bastante experimental, ¿no? Viñetas apaisadas a todo lo largo. Que después esto lo exploraría para hacer distintos momentos del tiempo, ¿no? Acá vemos que le pegó, o sea... Pero acá está disparando, o sea, esta es la segunda bala que tira. Son cosas que en la secuencia, uno dice, ¿qué es lo que pasó primero? Y acá, bueno, está bien. Bueno, Jean era un super mago. Ok, Facu, ahí estamos. Bueno, voy a dejar un poco... Eso de la evolución del cómic todavía no había evolucionado mucho porque no, no llegamos a los años 80, pero un poquito del europeo se nota bastante diferente, y eso que no vimos manga todavía, de los iniciales de, de tanto acá en Argentina como en Estados Unidos, del, del cómic. Ahí viene Cami. Bueno. Estos son autoras. autoras eh, hay hay un, algún autor por ahí, donde. Mmm, este, vemos qué están haciendo algunos italianos hoy. hoy Esto es de, de ahora. Ahí vemos bien el trabajo de, de estudio de las páginas. Hola Cami ahí uh -huh. está, me escuchás, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Ahí estamos viendo un poco de lo que está pasando en Italia, ¿no? Acá vamos algunos trabajos, bocetos y terminados. Esta chica se llama Alessia De Vicenzi. O Vicenzi. Miren qué, qué bueno que está ahí está haciendo con... Apenas que voy a bajar la ventanita esta. Eh, también ahí con acuarelas, ¿no? Está muy, muy lindo, muy bonito. Todos tienen este estilo. Van a ver que se publica todo en una revista que se llama Lance Story. La, la editorial se llama Aurea, antes se llamaba Eura. Este, pero también tiene el tema de entintado. ahí lo ven. Y fíjense que en tinta con... Los marcadores de punta, ¿no? Ya no se usa más este, ni el rotring ni los estilógrafos, o sea, cosas que antes eran muy rebuscada, ni, ni el. No me acuerdo cómo se llamaba. Había un, un nombre para para un aparatito que había para intentar. Bueno, ahí está haciendo el lápiz. Bastante preciso, ¿no? Bastante bonito. Y bastante realista las proporciones ¿no? de, que usa Alessia De Vicenzi. Con un cómic bastante tradicional. Los italianos son muy tradicionales, ahora lo vamos a ver. Sí, ahí. Miren cómo hizo el, para seguro esto va todo negro. Y ahí está, tiene la, la página ya entintada. Cover. Ahí está el nombre, ¿no? Alessia De Vicenzi. Yo no sé si es. Autora integral, si es guionista y, y dibujante, pero creo que es dibujante. Es Muy, muy buena. A ver qué dice. No veo si tiene otros nombres. ¿sabes? Ah, sí, ahí. Escenario, Jean-Pierre Recal, La Ley de Vicencia y Diseño, dibujo. Bueno, bastante grueso. Sabéis que hizo varios volúmenes de, esto, de esta historia. Ahí tiene los bocetitos. Ah, es la misma, ¿no? A ver. Sí, está. No sé si es me a medio de trabajar o a un estudio. Era un estudio, porque acá creo que le hizo los ojos más, más limpitos. Siempre como les dije, conviene hacerlo primero y después cuando lo tenés al dibujo, ahí recién pasarlo al papel definitivo, porque ya lo tenés dominado. No te vas a equivocar y te sale sin errores. Bueno, más dibujitos de esta. Y debe ser una de estas, que pienso que debe ser esta, no sé, o esta. Acá es esta se llama, se llama también Alesia, pero más tu más tu cielo. Fíjense, hizo este dibujito ahí en papel, todo cuadriculado, hoja cuadriculada, pero este dibujito después lo voy a usar. porque por eso les digo lo digital, ¿no? Esto lo escaneás y después lo pasás a digital, limpiás todas las imperfecciones. Y te queda algo potable, igual que este que hizo acá con está un ratito, no sé, todo hecho con lápiz y marcador. El escáner es fundamental. Esto también. Primero sencillo, ¿no? Eh, estilo tradicional. Yo no digo a dibujar digital. También le digo se puede dibujar digital. Eh, de hecho, hay algunos que lo hacen. Y ven acá, ya lo pasó y ya lo pintó. Ya en digital es otro, es otro tema. Y acá encima no solo eso. Lo habrá convertido en un archivo PNG, que los espacios en blanco quedan transparentes. Y después simplemente lo pegó en el mismo dibujo, que le dio color este, y efectos. Y unió dos dibujos para crear una escena. Y ahí veo los globitos. Se ve que los puso después. Alguien está hablando ahí adentro. Y acá están estos dos. Eh, esa es la manera también de trabajar en digital. O sea, dibujan bien, dibujan todo y después tienen mil opciones para. Acá está. El, este era era el. Boceto? No, no era. Se parecía nada más al que vimos antes. Claro, es, es distinta a la chica, me parece. Sí. Es, bueno, pero era, se ve que era un boceto con la idea. La pasó igualita, ¿eh? El gato grande y un gato más chiquito arriba es mira el ojo de costado qué bueno bueno y hace estas cosas no acá también esto lo va a utilizar de fondo va a agarrar un dibujo y le va a poner arriba este un personaje también esto siempre es bueno hacer fan art porque los fan llaman la atención pero háganlo con el estilo de ustedes. Vean cómo quedan, siempre va a llamar la atención. Incluso les van a hacer comisiones de personajes en su estilo. Les va a gustar que su estilo sea aplicado a personaje conocido. Esta que está acá volando, después la pone en esa escena que, que vimos recién desde arriba, de una especie de castillo en el agua. Ahí está, ¿la ven? Miren que, que se nota el traspaso. Por eso les digo. Traten de, de incursionar cuando puedan, ¿no? No ya, no ya. Pero en algún momento en el tema digital para poder a, lograr esto y este, tener más ventaja, beneficio de, de los trabajos y que les sirvan para más cosas. Un solo dibujo sirva para más cosas. No solo de este, para el, el, el original. Incluso, es más, al original lo pueden vender y al tenerlo escaneado, les, al mismo dibujo lo pueden usar después un montón de veces. Siguen teniendo posesión del dibujo, no, no en, en, en físico, pero en digital sí. Bueno, esa es más, más Esta es eh, Dorilis Giachetto, creo que se llama, que hizo la, la historia de, de una actriz muy famosa, esta, Audrey Hepburn Y está bueno, ahí le mandó Leinar, ahí, muy sim, simple, directo, incluso para las nubes, ahí con iluminación. Es efectivo. Sospecho también que esto es directamente hecho desde la tablet, porque no, no necesita eh, el dibujo. Por ahí para el boceto sí, ¿no? Para el estudio de dibujo después. Hay unos efectitos ahí que son de Cleve Studio. Pero bastante bien. ¿eh? Y sencillo. Sencillo, o sea, con. Lo importante cuando haces así line art sencillo es que. Sea prolijo que no se note tan rayado. Pero tampoco esto, estoy hablando como si fuera un editor, pero tampoco, porque van a ver, eh, hoy no, pero más adelante algunas cosas de los primeros mangas que son bastante desprolijos los, los hatching. Y se ven buenos igual. También está el cómic del cuervo, que eh, yo no sé si intentaba con Virome, porque parece Virome, todas las rayitas que le hacen, y bueno. Y funcionó, por eso les digo que a veces hay que largarse a lo que a uno le gusta. Bueno, esta, esta chica, esto trabaja así, ¿no? Linear, sencillo. O sea, sencillo en el sentido de simple. Pero tienen que lograr las expresiones y, y, la, y la, el mensaje, ¿no? Transmitir algo. Y está bueno. A este esto... cosa lo conozco. Sí. Ah, mira. Sí. Y es, es esta, esta chica, eh. Sí. Chico, por lo que tengo acá seleccionada Mira qué bueno que está. Sí. Me gusta me gusta todo. Saben que bueno vieron que hice esa de Jasmine Hotel como dibujar personajes que me volvió un poco este, loco porque tuve que codificar mi mente hacer otro estilo de dibujo este, pero bueno lo terminé sacando. Ya lo subí, después si quieren se los comparto, está, está en YouTube. Bueno. Y acá cambió un poquito, lo hizo un poquito más, más serio, pero dentro de su onda, sí, line art. Acá también, Chacheto. Ah, si está en tercer lugar, capaz que es colorista nada más. La bestia y la nieve. Y acá estos dos <laughs> filiales una cosa que también creo que se lo mencioné alguna vez genera muchas comisiones es dibujar animales mascotas si tenés un estilo en particular a la gente le gusta que dibuje sus mascotas miren que bueno acá el sauce la textura que he copado y atrás bueno esto yo se los enseñó y no del, del zigzag así tipo zigzag para la textura de de atrás. Qué sencillo, después le agregó color y ya está. Está bien que lo que acá está más importante es la postura de los personajes. Y acá un poquito de, de agua adelante con un reflejo. Interesante. Esta es la misma también. Dorilis. Esta es Esther Cardella. Esther Cardella hace cómics más para... Para adultos, pero en el sentido adulto de la palabra, ¿no? O sea, mucho erotismo, mucho desnudo. Este, estamos hablando dibujantes italianas, ¿eh? Voy a pasarlo, si no se me, se me va a pasar el tiempo. Miren acá, es un estudio de composición de, con esta cosa que creo que no me acuerdo qué, qué pintor ideó esto. Este, no sé, creo que fue... Eh, ¿Cómo se llama? Leonardo. Creo, no estoy seguro. Lo que sí que en, la, en las presentaciones le, le hicieron unas, impre unas impresiones gigantescas de su dibujo. Tiene una suerte. Acá, en, la, en, en, las, conven en las convenciones que hicieron acá, apenas hacía un, un postercito. Eh, esto es gigantesco. ¿Cómo? Para ponerlo ahí. Y después lo tenés que tirar, porque no sé qué hacer con eso. Pero es la importancia que le dan en otros lugares a. Al dibujo. Bueno, ya está. Ahí está Esther Cardela, ya tenemos una idea de cómo dibuja. Y esta es Fabiana Mascolo, que creo que te lo, por lo menos a Cami se le mostré dibujos de, de esta chica. Pero en otra línea, ¿no? Acá, acá es, ese cómic es diferente. En cómic hace dibujos diferentes. Eh, me parecen bien hechos, pero muy rígido. No sé si le mete mucho digital. O oh, no sé, tiene ese estilo. Que está muy hermanado con el cómic argentino, porque muchos argentinos se fueron a Italia a hacer cómics. Voy a pasar. Ven acá, yo le encuentro que esta ruedita de la moto tendría que ser un poquito más grande. Pero porque quizás soy quisquilloso yo. ¿sí? Tiene un. Un entintado raro, me parece, es eh, hecho con, con las herramientas digitales, no con los programas. Pero después sí, tiene también cosas interesantes. Bueno, sí, todo esto es Fabiana Mascolo. Voy a pasar. Ese está bueno también. Luego en el fondo. Y es de escena también. Bueno, vamos a ver a otra dibujante italiana. Uy, mucho, Fabiana. Este es Jan Enrico Buonaco, no, no es chica, es chico también uh, esto es un desastre o sea desastre en el sentido de los perfeccionistas del fondo y la puesta en escena no demasiado por dios demasiado mira el diseño de página qué raro es una cruz hacia o sea, el fondo le falta el tintar. También muy, muy, muy en el sentido de, del dibujo... Y Daniel, lo pasa, acá ya hay viñetas superpuestas, ¿ven estas viñetas que una por encima de la otra? Que esto salió también porque con lo digital uno corta los dibujos y después los pone por encima del otro y los enmarca ahí. Formas re fáciles de enmarcarlo. Pero está bueno, muy también, muy retro. Eh, tiene un estilo muy europeo el cómic europeo es de este estilo esta se llama maría cristina federico que se dedica a hacer chicas xl ¿no? ahora vamos a ver ahí está le gusta también mucho la, las acuarelas y también usa digital ¿eh? o sea trabaja en los dos medios ven que hace chicas xl le gusta hacer siempre este estilo. Ya o sea, es como una marca de ella hacer personajes con muchas curvas. Re eh, textura eso. Y esta es Martina y Bueno, voy a pasar. Muy buen dibujo tiene. También mezcla mucho con lo digital para hacer los fondos. Sí, bastante buenas. Esa es esta que Martina Motras. Quedaba bueno, a esta que es trabajo. Simona Mogavino, demasiado, ¿eh? Esto sí, es zarpadísimo. Textura, dibujo de animales, vestimenta, composición. Muchas cosas. Es sí, muy bueno. Pero fíjense que todos siguen una, la misma línea. ¿eh? Ahora vamos a ver lo que está pasando. Oh, queremos poner un poquito de textura y una imagen panorámica. Ahí tiene. Ah, y ahí también los elefantitos. Bueno, muy bueno. Voy a dejar de compartir este. Esa chica que ven ahí y pongo las caras para que sepan que son seres humanos. Siempre tengo esa, esa costumbre de que sepamos cómo es la persona para que vean que uno también es un ser humano y todos no son ni dioses ni gente de 200.000 años de edad. O sea, cuando dibujan bien. No se necesita. Con un poco de práctica, y no importa la edad que tengas, te tenés que animar. Esta va Romeo. Eh, hizo Dylan Dog que es un personaje italiano también sí, por eso eso lo... perdón si te interrumpo pero eso de lo que mencionaste no importa la edad sí. que por eso he visto muchos videos... de, de personas que no sé si tienen ¿no? así 18, 19 20 años que y se quejan de que ...que niños más chiquitos sepan dibujar mejor que... es que es así o sea pero depende de, de dos factores muy bueno lo que dijiste depende de dos factores uno es este, el tiempo que tengas para practicar y otro es otro muy importante que a veces yo no les puedo hacer entender a, a los alumnos, algunos nacen con eso, que es lo que vos ves, lo traducís, tu cerebro ya lo traduce automáticamente a dibujo. Y hay gente que ve las cosas y cuando las quiere dibujar no le salen. Entonces este, tiene que aprender cómo mirar. Pero hay gente que, yo creo que es el caso de ustedes dos. A mí me pasaba que yo veo algo y ya lo puedo hacer en el dibujo. Si encuentro las dificultad es porque es muy difícil, pero este, si insisto, consigo reproducir lo que quiero ver. Y aparte tengo otra cosa, que la tienen ustedes dos y yo no. Es diferente, porque a mí me gusta más el, el dibujo tirando a más realista. Y ustedes tienen la interpretación, porque ustedes hacen a veces este, diseños cartoon o como vos que haces cute, este, y eso requiere... Otra cosa de la imaginación. No todos la tienen. O sea, bueno, es así. Este, y bueno, yo también digo esto, ¿no? No importa la edad, importa la intención. Acá está, Dylan Dog, dibujado por esa chica. Ahí está el nombre, Val Romeo. Este es el guionista, Claudio Chaverotti Obviamente todos italianos. Y fíjense, bueno, después cuando veamos un poquito de cómic de acá, está muy emparentado. Está muy emparentado, mucho porque los. Cuando se cerró la, la, las ediciones, las publicaciones de acá, todos los dibujantes argentinos se fueron a Italia, porque los editores, era Alfredo Scuti era de italiano, se fue allá con otra revista que sigue saliendo, se llama Lancio Story, y siguieron los personajes que hacían acá, en las revistas de acá. O sea, muchos personajes continuaron en Italia existiendo. Y el estilo es re parecido. Al que hacían acá. Bueno, este es otro italiano, este se llama Serpieri. Se hizo famoso por dibujar chicas eh, cuando era el destape de los 80. E historietas, ¿no? Y bueno, acá lo que está haciendo en, este, en, en el 2015 es esto. Se llama Anima. También. Siempre chicas, mucha textura. Es un genio también de hacer textura y en el tintado. ¿Ves? Los texturas de zarpa. Y acá se jugaba haciendo este pájaro raro ahí. Y estas panorámicas con, miren también los bosques, las piedras, son de los hipermaestros, ¿no? De la figura. Obviamente siempre le tira a destape, desnudo. Yo me tengo que cuidar de qué muestro porque este, muy pocas veces me da la oportunidad este tipo de dibujante de poder sacarle alguna página que puedo mostrar. pero son maestros, ¿no? Serpieri. esto, bueno, de 2015. Vamos a ir más adelante. Esta también, ahí tuve que cortar todo. Joviana Casoto también. Todo cómic para superadultos, todo con temas de temática adulto, pero en dibujo se zarpa, parece hiperrealismo, parece, eh, le gusta mucho el dibujo de contextura de... Hiperrealista, ¿no? De grisados. Obviamente tuve que. Acá corté páginas a lo loco porque no se pueden mostrar. Bueno, esta ya la vimos, la paso, que es María Cristina Federico, ahí haciendo un fanar de Spider-Man. Ella es más colorista. Bueno, este es Milo Manara, hiper conocido, y acá reunió cosas de otras épocas para hacer, sacar un libro ahora en, en 2015 también. Ahora no, hace unos años, hace 10 años. Lo paso, ¿eh? Pero fíjense, estilo europeo, La art, fíjense, puesta en escena muchos personajes, fondo. Es más o menos la idea. Esto es lo que está haciendo, lo sacó ahora, está haciendo otro personaje, personaje, pero ahora se dedicó a hacer libros serios, ¿no? Como este Caravaggio, que es un pintor italiano, hizo la vida en cómic de Caravaggio. Y es muy sofisticado él ¿eh? para. para el, el dibujo. Muy bueno, aquí Las bordadas también las hace él. Y este se llama Giacomo Bevilacqua. Hizo esta historia, se llama Lavender. Ahí está con su perrito. Vamos a ver el tiro de dibujo. Sigue. Sí, el... Es Italia, ¿no? Es Europa. O sea, van a ver que el cómic francés e italiano están muy emparentados. Voy a pasarlo rápido, a ver si quiero. Esto es de 2017. Este es un argentino. Son dos argentinos que dibujan en, en, en Italia un personaje que se creó en Argentina, que es Dago. Pero el estilo es el, es el clásico italiano que podríamos decir que es argentino. Dibujan, es lo mismo. Quiero ver si hay alguna. Variantes de cosas nuevas. Bueno, este Mictor Radio de Yolanda sanfardino. Acá hay cosas más modernas, más modernas. Ya ¿eh? o sea, el entintado es con colores, cosas, innovaciones. Esta es la revista que se llama Lance Story, editorial Aurea, ¿no? que es la que sale, que saca todos estos tipos de cómics en Italia acá está de nuevo esta es Val Romeo también está ahí con el pelo distinto que hace este color sabor personajes clásicos pues ella recrea personajes que hicieron cuando era, ella era chica o, o en la época de los papás que es más o menos pero todo ese estilo este es Vittorio Giardino es otro mago también miren la luz como, como la lo utiliza a través del color también line art no hay cross hatching acá ni hatching. Mucha textura, muy bien planificado. Vistas desde arriba, le gusta, parece poner la cámara por encima. Y esto es el cómic. Pero bastante interesante, Jardino. A mí me gusta mucho. Eso es un gusto, ¿no? De otra de manera. Y bueno. Y este es el nombre de la rosa también de Manara, de 2023, del año pasado. No sé si lo está haciendo todavía. Bueno, y este esta es una revista italiana también que salió. Marcelo Quintanilla, este es Tuxteno. Lo publicó en Italia, yo creo que él no es italiano, creo que es brasilero. Pero está bastante bueno el dibujo. Y también siguiendo la misma línea de Manara, de, que vimos de, de Bevilacqua, ¿no? La y historias también vieron que acá no hay superhéroes. Es todo gente común. En situaciones más o menos eh, normales, ¿no? Bueno, dejo acá, chicos. Eso es el panorama de Italia, ¿vieron? Hasta 2024. Traté, traté de sacar más o menos lo que es. El estilo es, el, es, es similar. La semana que viene vamos a ver otro país por ahí de Europa o Inglaterra o Francia, y voy a dejar para lo último Japón y Estados Unidos, porque eso tiene muchísima variedad de, de cómics, o sea, eso para hacer todo, todo el, toda la hora de, de, de ellos, ¿no? Bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. Chao, chao, chicos, que estén bien. Chao, chao. Chao.